Hola, ¿qué tal familia? Aquí Jonastica, la aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este fin de semana del The Last of Us Day. Hicimos vídeo para comentar las primeras jugadas, por llamarlo de esta manera, de este fin de semana especial del The Last of Us Day sobre el tema del primer contenido a la venta de forma, en forma de merchandising. Para los seguidores, hablamos de las carísimas guitarras, evidentemente. No estamos hablando de un objeto cualquiera, sino de unas uh, guitarras. De la ropa también, excesivamente cara por llevar un parchecito de The Last of Us Parte 2. Por muy buena calidad que sea, pagas, evidentemente, el, el parche, pagas la, la marca. Y ahora toca venir con otro de los puntos de esta porra que hicimos en, en mis redes sociales. ¿Veis esta, esta porrita? Ya ha salido lo de, eh, lo de la bueno, camiseta, ropa, ya ha salido la ropa, ya ha salido eh, en la jornada de ayer, salieron las guitarras aunque no están puesto aquí, pero salieron más cositas. Hay dos eh, partes de esta porra que ya podemos ir tachando y una es el clásico del, del Last of Us Day o del Outbreak Day conocido anteriormente y es este. El de los descuentos, el de Last of Us Days Coming, es un anuncio de Naughty que en las redes sociales en la jornada de ayer... <coughs> En el que hacen un descuento del 50% en los juegos en versión digital de The Last of Us y The Last of Us eh, Left Behind, el remasterizado y el Left Behind, si lo queréis comprar de forma independiente, eh, y de complementos para el modo multijugador de, del videojuego. no Aquí tenéis, por ejemplo, en, esto es la Store española, es la cuenta de PlayStation Store en España. Aquí veis el The Last of Us remasterizado que pasa de 19,99 a 9 con 99 una rebaja que ha tenido múltiples repeticiones a lo largo de los últimos años ya sea o no de Last of Us Day tenéis el Left Behind de forma independiente también rebajado a la mitad de 9,99 a 4,99 y luego pues tenéis eh, los elementos del modo multijugador del primer videojuego, evidentemente del segundo aún no lo tenemos y veremos si lo tendremos a corto o medio plazo. Pero si os fijáis, también están en rebaja parte o buena parte de estos artículos que son packs, pues packs de armas supervivientes de 6 euros a 3, el pack de armas tácticas de 3 euros a 1,5, son rebajas del 50%. Pack de armas con miras de 3 a 1,50, de habilidades de supervivencia de 4 a 2, de gestos de 2 a 2,5 a 1,25, es una rebaja del 50% en todos los casos, un pack pesadilla con un montón de máscaras de 9 a 4,5. El pack de deportes profesionales, es que claro, hicieron tantos DLCs eh, de pago, eh, de cosméticos, todo se ha dicho. Eh, bueno, cosméticos y las armas que no son de cosméticos, eh. En el primer de Last of Us, que al final uno perdió la cuenta. Pack de deportes profesionales. De 8 a 4. Pack equipo de valientes. De 7 a 3,5. Madre mía. Pack de Last of Us inadaptado. Pff, tócate las, las pelotas. Eh, bueno, este pasa de 7, este pasa de 3 a 1, hay de 2,5 a 1,25, bueno, eh, ya lo estáis viendo, lo estáis viendo en pantalla, lo voy a pasar rápido porque si no, esto va a ser... Hay tantos, tantos DLCs de pago, totalmente opcionales, evidentemente, en el primer de Last of Us, en el multijugador, que da hasta vértigo. Da hasta vértigo pensarlo. Este es, el, este es uno de los más caros, ¿eh? Pack crisis gubernamental. De 9 euros a 4,5. Pero vamos, pagar 4,5 euros por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 9. 9 máscaras. Ni que te las pudieras poner todas de golpe. Y el último es este, el pack de gestos. Esto es eh, una de las casillas que ya podemos tachar. Descuentos store. Se pueden tachar. Si, lo, si consideráis store, las tiendas y los descuentos de la, de la ropa. También lo podéis haber, haber tachado. Pero de momento, de momento ya llevamos. Descuentos store. Llevamos en la jornada de ayer. Bueno, aquí las guitarras no, no están. Pero llevamos los descuentos stores Store. Y llevamos otro elemento. Un elemento que ha sido anunciado. En la jornada de este viernes. Y tacharíamos esta casilla. Vinilos. Aquí lo, aquí lo tenéis. Mondo anunció ayer. Esto no lo anunció Naughty Dog, lo anunció Mondo. Que en motivo de celebración del The Last of Us Day. Y con colaboración con Sony Masterworks y Naughty Dog. Estamos orgullosos de presentar eh, la primicia. Pues eh, del lanzamiento físico. De The Last of Us Parte 2, Covers and Rarities. Es decir. Eh, lo que nos están diciendo aquí es canciones cantadas por. Ashley Johnson, Troy Baker. y eh, cosas raras. O sea, canciones, temas que hayan sido. que tengan relación con The Last of Us. y. que sean especiales. Que por cierto, al leer aquí. Estamos orgullosos de presentar el estreno físico de The Last of Us Part 2 portadas y realidades. El estreno. Esto no significa que este vinilo seguramente solo sea vendido por Mondo. A lo mejor va a llegar a otras distribuidoras, como puede ser por ejemplo Amazon. Lo que pasa que llegarán más tarde. En principio, el estreno físico es de Mondo, que luego puede llegar desde otro lado, evidentemente. El vinilo estará disponible para reservar este domingo 26 a partir de las 12 del mediodía Central Time, que horario peninsular español estaríamos hablando que serían las 7 de la tarde, básicamente porque entre Central Time y el horario de la zona de España, obviando y es las escenarias ya me entenderéis, son 7 horas, por lo tanto de las 12 del mediodía. A las 7 de la tarde, pues eso. Son 12. 12 del mediodía allí, 7 de la tarde, horario peninsular español. Será, nos pillarán directo. Nos pillarán pleno directo, pero estaremos pendientes a ver si podemos reservar. Eh, en este canal podemos reservar un par, y bueno, pues que sea lo que Dios quiera y que se venga. Yo lo pienso comprar, porque tengo todos los vinilos y es para completar la colección. Vamos a ver detalles de los vinilos. <coughs> del vinilo. Eh, en celebración del de Last of Us Day de forma anual este es este domingo Mondo. vale esto ya lo hemos leído nuevo lanzamiento este es el Premier Physical Release of a Collection of Covers Recorded for the vale o sea son mmm, una colección de covers eh, que se grabaron para el juego y que están recopilados aquí eh... <coughs> dice eh, um... Actuaciones o canto, evidentemente, de Ashley Johnson, Troy Baker y el guitarrista Chris Rondinella. Este vinilo eh, tiene, pues, evidentemente, un nuevo artwork de Danny Pendergast. Pendergast um, y líneas, bueno, y unas pequeñas líneas, eh, unas notas del director del juego Neil Dragman. Está imprimido eh, a color y también en negro para los que la gente prefiera el vinilo, vinilo negro. Aquí tenéis este artwork precioso. Este artwork precioso. Que <coughs> no sé vosotros, pero a mí me transmite me transmite algo posterior a de Last of Us Parte 2. Porque si os fijáis en el en el tatú de él y original esto es una evolución del tatu de, de Eli. Si os fijáis en el tatuaje de Eli original, a ver si lo encuentro por aquí, que lo tengo en el ordenador. Es, es una interesante evolución. No sé si me estoy haciendo un poco la, la, la ida de, de olla, pero es una interesante evolución. Aquí lo tenéis. Bueno, se ve chiquitito, pero bueno. El tatu de Eli está aquí. Fijáis, este es, fijaos, este es el original. La polilla encima de la hierba o encima de las hojas, entremezclada. <coughs> ya me perdonaréis. Entremezclada en las hojas, como si estuviera atrapada, está dentro de la misma área geográfica de las, de las hojas. Fijaos en el, en el nuevo artwork. Fijaos cómo las polillas ya vuelan libres. Las hojas quedan como relacionadas, entrelazadas en la guitarra. Y las polillas ya son libres de volar. No sé por qué a mí me, me, me ha dado la impresión que, que la polilla podría ser Eli que la guitarra evidentemente es Joel y que por fin Eli se ha desligado de la guitarra, el, el, el Joel podría ser perfectamente las hojas, ¿eh? Fijaos que las hojas en un principio están en blanco en blanco y negro, podría ser la parte negativa de Joel, la parte positiva Eli ahí encima, pero sin poderse alejar, pero aquí ya veis que Joel y la guitarra es uno y Eli como que vuela libre, ¿no? Como que ya se ha desligado de el recuerdo de Joel. No del recuerdo. De la necesidad de venganza. después de la muerte de Joel. De. todo lo que supuso que Joel. la cuidara durante el primer videojuego. Se ha desligado del perdón a Joel. Ha pasado página. Eli ha dejado la guitarra atrás. en el final del segundo videojuego. Y, y no sé, me da la sensación de que esta imagen me representa lo posterior a The Last of Us parte 2. A lo mejor es solo una reverendísima ida de, de olla. <coughs> Pero como que aquí veo que Eli ya es libre y deja a, Joel, deja a Joel la guitarra, lo deja atrás. Y si os fijáis, la guitarra está como hasta envejecida. Está hasta como, como envejecida, una guitarra que tiene pues. Esa connotación de Joel, lo bueno y lo malo entrelazado, ¿no? Vale. Una interpretación como se pueden hacer tres millones en eh, todo lo que tiene relación a este videojuego. A lo que vamos. El vinilo a color, fijaos qué bonito. Fijaos qué bonito. Estaría a la venta este domingo a las 7 de la tarde, horario peninsular español, para reservar a un precio de 25 dólares. Si Mondo repite la misma estrategia del año pasado, el vinilo estará a la venta para todo el mundo y, como mucho, cada usuario podrá comprar dos vinilos. Evidentemente, si lo compráis en Estados Unidos, pues no tendréis que tener ningún tipo de pago de aduana. Si lo compráis fuera de Estados Unidos, tendréis que pagar el vinilo, los gastos de envío y el palo que os pueda meter aduana que si cogéis 25 dólares un vinilo, no puede ser muy grande el palo de, de aduanas. Pero, sed conscientes, obviamente el vinilo tendrá dos caras y las composiciones musicales serán estas. Future Days por Troy Baker. El Future Days de Troy Baker. El, through, el True Faith, inspirado en el cover de Lotte Ketchner. Sobre... Eh, con la actuación, mejor dicho, de Ashley Johnson y Chris Rondinella, Through the Valley, con Ashley Johnson y Chris Rondinella, y en la cara B, El Take on Me, de Ashley Johnson, con Chris Rondinella, y El Wayfaring Stranger, esa canción que Ashley Johnson y Troy Baker tocaron, si no recuerdo mal, en la PlayStation Experience del 2017. ¿17? 17. No pongo la mano en el fuego, pero diré que 17. Pues, ¿merece la pena 25 dólares por un vinilo que solo lleva 5 canciones? Sale a 5 dólares la canción. Estamos en lo de siempre. Esto es el The Last of Us Day. Es el día de los fans de The Last of Us. Y abusan de ello. A ver, que el vinilo es precioso, que tiene un artwork que te cagas, encima a color brilla que te cagas, o sea, brilla en el sentido de que, de que es bonito, ¿no? Pero todo el mundo está dispuesto a pagar 25 dólares por 5 canciones. Yo sí. No nos vamos a engañar, tengo todos los vinilos, no me voy a quedar sin este último, eh, a pesar de que tenga un número de canciones más, más reducido. Y encima es que son las canciones de Troy Baker, Ashley Johnson. Van a la patata. Y como saben que somos fans, pues a sangrar. Como saben que somos fans, a sangrar. Ardo en deseos de poder lograr este artwork a lo grande. Ardo en deseos de poder lograr, lograr este artwork a lo grande. Veremos si lo, si lo publican. Por cierto, insisto, el artwork es de... Eh, lo hemos leído antes. Danny Pendergast. Que quede claro el autor de este precioso artwork. Danny Pendergast. Eso es todo. Eso es todo. Y una última reflexión. Hemos tenido en la jornada del miércoles, creo recordar, el anuncio que entre comillas de los eh, Sackboys, eh, de los, entre comillas, ya me entenderéis, ¿eh? lo de Sackboys, los skins para, aquí lo veis, el Sackboy Abigail Ventures, esto fue el día 21, el anuncio de estos eh, skins de Ellie y de Abby, esto que, podríamos decir que inauguró el de Last of Us Day. El día 21, ¿eh? o sea, estamos hablando que esto fue el martes. Tuvimos ya los primeros anuncios del propio The de Last of Us Day por parte de Naughty Dog el jueves. Guitarra, ropa, complementos de guitarra, etc. Y ayer tuvimos eh, eh, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo de Mondo, lo del vinilo y lo de los descuentos de la PlayStation Store. Creo que se confirma la tendencia. Creo que se confirma la tendencia. El año pasado Naughty Dog ya dividió los anuncios del The Last of Us Day en dos jornadas. En la jornada del día 25 y en la jornada del día 26. Todos pensamos, oh, es que hay tanto material que lo tienen que poner en dos partes. Aku, bájate un poquitito, guapo. Venga, a paseo. Y ahora este año ya lo están dividiendo en muchos más días. Quieren llegar al fan, quieren llegar al jugador. Y tienen tanto material. O han provocado que tengan tanto material para vender. Que prefieren tener 6, 7 micro impactos. En, a nivel de noticias, a nivel de artículos, a nivel de, de, de seguidor. Que no. minimpactos, O sea, impactos pequeñitos que no dos grandes o uno grande. Y fijaos, ¿eh? Lo repasábamos estos días. El de Last of Us Day fue. De no tenerse en cuenta el Outbreak Day los dos primeros años, a empezar a hacer cositas, primero tres artículos, luego cuatro, tal, no sé qué, y al final vamos a acabar que el The Last of Us Day va a ser toda una puñetera semana en la que nos van, a nos van a vender material alguno, la excepción que confirma la regla, que puede estar bien a nivel de precio y otros que están excesivamente caros. No se puede. Nadie. A ver, nadie. A lo mejor sí que hay alguien en YouTube que esté viendo este vídeo que tiene 50.000 millones de euros en el banco y puede comprar lo que le salga de las pelotas. Pero nadie con una economía normal, media, se puede permitir el, el lujo de poder coleccionarlo todo. Porque es imposible. Porque es imposible, porque los precios están disparatados. Hay que ser selectivos. Pero no por eso hay que dejar de decir que. Aprovechan el The Last of Us Day El día del fan para Sangrar, han visto que hay negocio Han visto que el fandom De The Last of Us es muy fiel Y es muy mmm, Hazte con todos Pokémon Y van a ello Y van a ello Yo lo único que os puedo decir es que Sepáis escoger bien Es lo único que os puedo que os puedo decir Mi fetiche está en los vinilos, tengo la colección entera Y ahora pues, voy, a, voy a completarla y si me sacan... Con la ropa ya con la ropa ya escarmentado. Porque, a ver, me compré el, la chaqueta del Sherpa de, de Last of Us Parte 2 y es de muy buena calidad, ya os lo digo, es de muy buena calidad. Pero, a ver, si le quitas el logo, esta chaqueta te la puedes encontrar mmm, seguramente un 33% más barata. Pero bueno, es lo que hay. Mmm, escarmentado. Pero no me saquéis más vinilos que me los compro todos. Dicho esto, lo dejamos aquí. Si os ha gustado la, el contenido del vídeo, evidentemente os pido. La primera vez que digo, evidentemente, en el vídeo de hoy: ¿eh? Twitter, YouTube, eh, Twitch. Eh, mañana domingo. Llega la maratón desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, siguiendo toda la actualidad del The Last of Us Day. Hoy eh, seguramente tendremos más anuncios del The Last of Us Day. Si os fijáis, horario peninsular español, ayer fue a las 5 de la tarde, antes de ayer fue a las 6, es las 8, las 9 de la mañana, eh, Pacific Time. Así que, bien pendientes esta tarde y a estas horas de si Naughty que hace algún tipo de anuncio más y puede resultar algo más interesante. Cuídense mucho. Nos vemos cuando pasen cositas. Y pasarán. Ya os lo digo yo que pasarán.